Hoy, agosto 3, 2015, vuelve y juega. La situación por la cual está pasando Colombia en este momento es muy parecida a la de agosto del 2012, con un dólar a más de 2.815 pesos. Llegó el momento para que los colombianos, los empresarios de todo nuestro país, se vuelvan muy creativos. Hemos visto cómo, por ejemplo, los carros importados este año ya han subido un 30%. Esto incluye también las piezas para automotores y los repuestos, las bujías, las llantas, las suspensiones, toda clase de repuestos que usan los vehículos. Inclusive este año hay algunas importadoras de vehículos que están trayendo los vehículos en partes para armarlos aquí en el país, como una medida creativa para que les hagan más baratos estos carros. Sin embargo, por ejemplo, los carros de alta gama han subido entre 15 y 20 millones. Ahora, una de las medidas más importantes es usar y comprar carros nacionales, por ejemplo, que son más económicos, mientras el dólar esté tan trepado. En este momento no solamente está a precios parecidos a los del 2012, sino que ya pasó la barrera de los 2.900 y muy seguramente con la actualidad de los precios del petróleo va a llegar al tope de los 3.000 y de ahí en adelante. Paz, que si ustedes miran las cifras del día de hoy, el barril de Texas crudo está más o menos por orden de los 45 dólares el barril. A raíz de la posibilidad de que Irán empiece a exportar y a producir petróleo nuevamente con este desembargo que se va a producir muy pronto. También las noticias de la economía china que está en caída libre. Todo esto con las cifras de la gran abundancia y oferta de petróleo a nivel mundial hacen que esta cifra del petróleo tenga un pronóstico de caer todavía más. Esto implica que todo lo que sean maquinarias, no solo automóviles, sino maquinarias para la industria agrícola, para la industria textil, manufacturera, está a unos costos que se salen de todos los esquemas, de todos los planes que tienen las empresas en el momento para no solo cambiar su maquinaria antigua por nueva, sino para traer nuevos equipos que hagan nuevos productos o que los productos actuales que están haciendo los hagan de una manera más eficiente. Pero con un dólar que se acerca a los 3.000 pesos en este momento, para la industria colombiana no es como la mejor medida correr a traer toda esta serie de máquinas que obviamente estamos necesitando de afán, porque son máquinas que nos van a dar competitividad en el comercio, en el mercado, al poder nosotros ofrecer nuevos productos, nuevos ángulos en producción. ¿Qué nos toca? Nos toca desempolvar todas estas bodegas donde tenemos maquinarias que paramos, estancamos o guardamos, porque nuestros proveedores nos decían que esas piezas eran muy caras, muy difíciles de conseguir porque eran importadas o porque estas máquinas ya llegaron a su punto en que ya no podían producir más. Desempolvar estas máquinas, sacarlas de estas bodegas y ubicar en el sector donde nosotros trabajamos o vivimos una serie de técnicos que se han especializado en este tema de arreglar estas máquinas que los proveedores importadores nos dicen que ya hay que cambiar por nuevas porque no hay nada que hacer. Y es así como en el momento en nuestro país están apareciendo toda serie de cantidad de técnicos que cogen máquinas que íbamos a tirar a la basura y las ponen a trabajar nuevamente al interior de nuestras empresas, a generar más empleo, a ayudarnos a no tener que gastar ahora tanto dinero para poner nuestras empresas a trabajar, sino que llegó la hora de ser muy creativos poniendo todas estas máquinas a trabajar nuevamente. Así que llegó la hora de ser creativos, porque el dólar en este momento es muy posible que pase la barrera de los 3.000, porque los precios del petróleo por mucho rato van a estar así tan bajos o más bajos de como están en este momento. Mañana con otro tema. No se le olvide que estampo camisetas para políticos, publicidad, para moda. Estampamos mugs, estampamos gorras,
Estamos en la ciudad de Medellín, la ciudad de la Eterna Primavera, calle 43-70-37, WhatsApp celular 314-625-9904. Tenga una feliz noche.